Ahora, don Henry, esta jornada se prevé que se convoque muchísimas más de personas de las que se han convocado en los últimos 14 días de paro. Y pues la pregunta es, ¿qué podría generar esta masiva convocatoria de personas al paro nacional? ¿Se prevé que sigan habiendo disturbios? ¿Se prevé que de pronto hayan desórdenes? ¿Qué se ha planteado por parte de ustedes como organizadores de este paro aquí en Nariño? No, la orientación nacional y nosotros aquí seguimos pidiéndole a los manifestantes eso, que realmente demos una muestra de que aquí también las cosas las podemos hacer en paz y de manera civilista. Entonces, la orientación que hay en ese sentido, pues es que vamos a marchar, reclamando, pues lógicamente, justicia, como lo hemos venido haciendo, demostrarle al gobierno nacional que ahí estamos en las calles, atentos a la negociación que se viene dando y que lo más pronto posible se siente con el Comité Nacional de Paro a tratar estos problemas urgentes que tienen que ser solucionados. Y como ustedes entenderán, pues las muchas exigencias pues son muy amplias. Entonces, en esa parte, pues tocaría mirar a ver cuál va a ser la metodología, cuál va a ser la ruta de trabajo, y lógicamente tendríamos que estar atentos a cómo se van a desarrollar estas negociaciones, y oportunamente nosotros les vamos a dar a conocer. Pero sí quiero reiterar que ya hemos hablado con Defensoría del Pueblo, hemos hablado con el Episcopado a nivel de nuestra región, el señor obispo, que en estos momentos pues se encuentra aquí en nuestra ciudad, pues reemplazando al anterior obispo. Ellos han manifestado también su mediación en esto. La iglesia también está preocupada por lo que viene sucediendo. Han manifestado que las peticiones son justas, que pues realmente aquí lo que se necesita es que haya como un equilibrio, que haya como que los gobiernos se entren se sienten a gobernar en beneficio pues del pueblo, porque realmente lo que han estado haciendo es gobernando en beneficio de los ricos, en beneficio de las multinacionales, de la banca mundial, y realmente aquí el sacrificado ha sido el pueblo. Hoy se está exigiendo esa justicia y se dice pues que realmente aquí esta vez se le tiene que cumplir las negociaciones, que no va a suceder como en anteriores ocasiones, donde el gobierno, los ministros se sientan, hacen acuerdos y no se cumple absolutamente nada. Entonces, nuestra marcha del día de hoy, nosotros desde nuestra óptica, desde nuestra sugerencia, es que tiene que ser una marcha pacífica y civilista.